En este segmento de entrenamiento vamos a cubrir cómo incorporar dos rescatistas para la RCP de un niño para el profesional de la salud. Siempre confirmamos que la escena es segura, tenemos guantes puestos y tenemos una máscara de rescate con una válvula unidireccional o una BBM completa. Tenemos un socio con nosotros que nos va a ayudar con la respiración de rescate y en este caso Jody estará usando la bolsa válvula máscara. Continuamos y llamamos al paciente. Oye niño, ¿estás bien? ¿Estás bien? No responde. Así que lo tocamos y gritamos: ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Todavía no responde. Ahora es el momento en que llamamos al 911, activamos el SEM, llamamos al código o enviamos a un espectador a llamar al 911 y regresar con un DEA si hay uno. En este momento voy a evaluar si hay respiración y pulso normal. Jody, este paciente no respira normalmente y no hay pulso. Voy a comenzar la RCP. Dibujo una línea imaginaria entre las tetillas y coloco la palma de una mano sobre el esternón. Si se trata de un niño grande, voy a usar dos manos. Si es un niño pequeño, voy a usar una mano. Esa es una variación entre el adulto y el niño en las compresiones de RCP. En este caso es suficientemente grande, voy a usar dos. Ahora voy a hacer compresiones a un tercio de profundidad del tórax, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto. Pero vamos a cambiar a 15 compresiones por cada dos respiraciones de rescate, porque tenemos a dos rescatistas haciendo RCP. Así que voy a hacer eso ahora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, acá nos estamos acercando a la marca de 2 minutos. Y recuerda, con dos rescatistas vamos a intercambiar compresiones aproximadamente cada dos minutos para que podamos tener un compresor fresco sobre el pecho que pueda asegurar ese tercio de profundidad de la compresión a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto. Así que en la última serie, antes de llegar a esa marca de dos minutos, voy a decir que debemos cambiar 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Él entrega las dos respiraciones de rescate más mientras me sitúo en la cabecera de la camilla. Ahora me encargaré de las respiraciones de rescate mientras Jody va directo a hacer las compresiones de pecho. Uno, dos, tres, cuatro, Él hace cinco, seis, 15, siete, compresiones nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y doy dos respiraciones de rescate. Una entra... Dos respiraciones de rescate y él continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora digamos que han pasado dos minutos otra vez. Él avisará del cambio. Yo terminaré con las dos respiraciones de rescate. Él toma de nuevo la bolsa válvula máscara y yo vengo de nuevo para encargarme de hacer las compresiones torácicas. Así se minimiza la pausa en el intercambio entre las respiraciones de rescate y las compresiones torácicas, para que nunca dejemos demasiado tiempo sin la mano de alguien en el pecho haciendo una compresión profunda. Esto ayuda a elevar las presiones del pulso y ayuda a mantener la presión arterial tan alta como podamos con esta compresión artificial del músculo cardíaco. Y nos permite garantizar que este niño tiene la mejor oportunidad de sobrevivir con la menor probabilidad de daño cerebral que podamos darle. Es este tipo de trabajo en equipo que brinda compresiones torácicas de alta calidad que estamos buscando para darles a nuestros pacientes su mejor segunda oportunidad en la vida.